Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videíto con su amigo Divo Neos En esta ocasión chicas les traigo este diseño que anda súper famosísimo en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook, lo he mirado yo con alguna de las compañeras también de aquí de YouTube Y bueno, estos son los acrílicos, el acrílico que vamos a estar utilizando, el que les pasé a mostrar al principio Este es el pincel que vamos a estar utilizando para la aplicación, que es el de Acrylof número 8 Pero después cambié un poquito al acrílico, al pincel de Estudio Neos número 8 también esa es la decoración que vamos a estar utilizando para hacer lo que es este diseño. Es naturaleza muerta, diferente tamaño, diferentes colores para poder hacer lo que es este diseño, esperando que les guste. Y a continuación les muestro estos tips que son punta estilet, punta coffin, ya vienen en la punta coffin. Me los estuve comprando hoy en el día, bueno, en el día de ayer y este me gustaron bastante ya que están largos y no están tan curviados. Y bueno... Pues vamos a empezar aquí la aplicación. Como pueden ver aquí, el pincel que traigo aquí en la mano aplicando lo que es el acrílico es el de Studio Neos. De igual manera es un número 8. Ahorita más, más adelantito del video les voy a estar mostrando. Se los voy a estar mostrando para que ustedes lo vean un poquito más de cerca. Y bueno, después empecé a utilizar lo que es el pincel de Acrylop nuevamente, porque este pincel, la verdad, ya no sirve mucho. De hecho, lo tiré porque ya no sirve. Esta fue la última aplicación que hice con él. Y pues, bueno, chicas, aquí lo que hicimos, lo, lo que están viendo en el video, es que estamos aplicando una naturaleza muerta. Pero primero aplicamos lo que es una capa de el acrílico leche, acrílico blanco leche. Eh, aquí solamente vamos a estar aplicándolos. Como pueden ver, estuve batallando bastante en aplicar lo que es la decoración. Así que denle un super me gusta a este diseño. Porque la verdad, si sí me tomó tiempo en hacerlo, si sí me tomó tiempo en editar este video. Porque tuve que hacer muchos recortes, chicas, ya que por la tardanza que estuve ah, batallando. Eh, al momento de estar aplicando las florecitas y otras cosas en sí, pues sí, sí estuve batallando bastante con el video, chicas. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando la última perla como base eh, en el área de cutícula y aquí estuve presionando esta florecita que están súper, súper hermosas, chicas. Como les digo, están de muy de temporada y de tendencia estos tipos de diseños. También les voy a traer a compartir otro que andan. Tendencia, y bueno, ese es el pincel que les estaba mencionando. Es el de Estudio Neos número 6, es el número 6, perdón, que número 8. Chicas, de todos modos, en la descripción del video les estaré mostrando o les estaré dejando saber cuáles son los materiales que estuve utilizando. Este acrílico que les mostré anteriormente, este acrílico me lo regalaron mi amiguita Lore Neos y algo más. Entonces, pues. Ahí está el dato de tomos en la descripción del video, se los estaré a, eh, mencionando de igual manera y pues bueno esto lo vamos a estar aplicando en dos de los dedos ya que no quise hacer la misma técnica o el mismo efecto en todos los dedos para que no se viera tan tan igual. Entonces estuvimos aplicando en el, eh, la mezclita de mi amiguita en el dedo medio que la verdad estas mezclas me super encantaron amiga. Muchas gracias para mi amiguita Lorenos y algo más gracias por este tipo eh, de detalle tan bonito y este regalito que me gustó bastante y pues bueno de igual manera le vamos Estar aplicando lo que son naturaleza muerta entre toda la base de la uña en diferentes puntos, no así tan 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 turtida como lo que hicimos en el dedo índice, pero si sí va a llevar sus, sus florecitas de igual manera. Aquí en el dedo anular vamos a hacer la misma técnica o el mismo, la misma aplicación que estuvimos haciendo en el dedo índice para dejar lo que es pues la misma apariencia en este dedo anular. Aquí, como pudieron ver, pues aplicamos la primera eh, perlita del blanco leche y después vamos a estar aplicándolas. Florecitas en diferentes posiciones y diferentes tamaños, y a la, a la misma vez diferentes colores. Esto está padre, chicas. Este diseño, la verdad, me gustó bastante. Eh, batallé mucho en hacerlo. La verdad, al principio no sabía si compartírselo porque la verdad sentía como que me habían quedado muy gruesas lo que son las uñas. Sobre todo ustedes se van a ir dando cuenta conforme vamos a la aplicación. Y no sabía si, si compartírselos o no, la verdad, pero el último, pues la lima arregla todo. No me desanimé. Eh, lo que pasó es que pues tuve que limar un poquito más de lo normal. Pero pues, en fin, ahí está el dato. Y bueno, terminamos de aplicar lo que son las florecitas muertas. O naturaleza muerta, perdón. Y por último, vamos a estar aplicando eh, la mezclita. Esta brillosita en el dedo. Eh, meñique. Desde igual man, de igual manera de área de cutícula hacia área de punta. Solamente que yo siempre empiezo por los faldones. Recuerden que cuando estamos utilizando unas mezclas en esta ocasión que están cargaditas, pues hay que tener mucho cuidado. También recuerden no subirse a área de piel. Si se suben, pues hay que retirar el exceso. Y bueno, aquí de igual manera vamos a aplicar esta florecita o esta. Sí, pues esta florecita en tono cafecito. La verdad me gustó bastante. Le da como una apariencia muy, muy de primavera a este diseño, a estas flores. Y vean qué batalladero estuve teniendo con esta florecitas al momento de, de aplicarlas pero pues todo con calma se puede solucionar y se pueden aplicar chicas después de esto lo que vamos a pasar a hacer es encapsular vamos a estar encapsulando con acrílico cristalino eh, las uñas que tienen la mezcla y vamos a encapsular con el blanco leche las Uñas que donde estuvimos aplicando lo que son las flores, ya que este diseño de esto es lo que se trata. Vamos a estar encapsulando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta con este mismo color. Aquí ustedes pueden apreciar que yo, yo ya cambié al pincel de la marca Acrylove número 8. ¿Por qué? Porque el de Studio Neos ya se me había echado a perder. O sea, yo ya sabía que se había echado a perder, pero pues lo quise utilizar por última vez en este video y pues dio lo que dio y ya lo tiré. Entonces, aquí vamos a estar terminando de encapsular, como les dije, las, las uñas que fue la del dedo índice y la del dedo anular, donde estuvimos aplicando lo que son la decoración de las florecitas. Este diseño, como les digo, en sí se trata de esto: de encapsular con este mismo color, pero a la vez que se lleguen a notar lo que son las florecitas. Se me figura como esas gelatinas que tienen colores por dentro, así que se ven blancas, pero con colorcitos así como por dentro. Pues así se me imagina este tipo de diseño, chicas. Y bueno, de aquí por último, vamos a empezar a encapsular las uñas transparentes pero en esta ocasión pues hay que encapsularlo con acrílico cristal para que nos deje ver un poquito más las decoraciones y a la vez pues que no se vea opaca lo que es la uña solamente lo que son las uñas del dedo el efecto lo llevó en el dedo um, índice en el anular y en el dedo pulgar hicimos la técnica esa de las florecitas con el, con el acrílico blanco leche y pues chicas Aquí está el, aquí casi vamos a terminar el, de, el diseño. Aquí vamos a encapsular por último la uña del dedo meñique. Aquí estuve aplicando un poquito más húmeda las, las perlas del acrílico, puesto que esta uña la verdad que sí se me complicó un poquito y disculpen el desenfoque también. Acabo de ahorita que estoy grabando el audio, pues me estoy dando cuenta que hubo un desenfoque ahí más o menos, pero la verdad este, me gustó mucho el diseño, esperando que a ustedes mismas les agrade, que si lo llegan a recrear me lo compartan por Instagram, que lo compartan este video con todas sus amigas, familiares donde sea, con eso me estarían ayudando bastante. Y bueno, pues aquí al email pulir, recuerden que yo me estoy salteando esa parte y aquí solamente vamos a decorar lo que es la uña del dedo anular. Después de esto, vamos a darle finalizado con el gel que es el de Elegant. De igual manera, en la descripción del vídeo, como le he estado haciendo hasta ahora, les voy a poner los nombres de los productos que yo estoy utilizando. Recuerden que yo no tengo un website, una página donde ustedes pueden llegar a comprar, chicas, pero pues si los productos, los nombres de los productos, ustedes los pueden conseguir en sus ciudades, países o ya sea por internet pues yo solamente les ayudo con los nombres de los productos que yo he estado utilizando aquí en los videos y bueno aquí en la decoración vamos a decorar solamente hacia un lateral y con diferentes tamaños de cristales en esta ocasión pues vamos a poner número 8 12 mmm, Creo que si sí es un 12, 8, 6 y 5. Solamente esto es lo que vamos a hacer. Después de esto los acomodo muy bien antes de curar, de meter a lámpara por 60 segundos. Pero antes de meterlos pues vamos a aplicar lo que es el finish gel, de una, bueno el top gel de una vez. Para darle finalizado al diseño y meter todas las uñas juntas a curar. Vamos a estarlo aplicando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta y sellando laterales y punta. Antes de que se acabe el video, ya me lo les voy a enseñar el resultado. Pues las invito a que se suscriban a este canal, chicas. A que le den un clip a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba, suba un video y estén al día. Recuerden que estamos subiendo pues los diseños de tendencia, tratando de estar al día a día. Recuerden que las uñas cada día se van actualizando y pues hay que estar al día. Entonces, pues... Ahí está el dato, aquí ya viene el resultado final. Te invito a que te suscribas como te dije, a que dejes tu comentario qué te, te parecieron estas uñas y pues si te gustó o no te gustó, si te las pondrías o no te las pondrías y whatever. ver lo que tú me quieras contar. Este, lo que me quieres comentar ahí. También te invito a que le des un super like si te ha gustado, que me dejes, que lo compartas, con eso me ayudarías mucho. Y pues sígueme por Instagram si quieres, Y o por Facebook, mi página y la, las dos páginas estarán en, la, estarán en la descripción del video. Aquí disculpen un poquito la luz, pero si sí se llega a apreciar bien lo que es el diseño y la verdad me gustaron bastante. Están muy, muy, muy padres y pues qué más les digo, mis chicas, ya se va a terminar este diseño, este videito. Y pues... Me gustaron mucho las uñas, espero que también ustedes. Y pues eh, recuerden vivir para soñar y crear, para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.